Okay. Now to just wait for somebody to get here. Okay. I was just checking if the little mouse icon on the top bottom right was working. So I wasn't so sure if it was. All right, let's go on Butiti 2. Dun dun. I'm sending no. A bit. Hold on. I accidentally turned on little detail, and I have to get in the right position, otherwise I won't be making any good scores in this stream. Dun, dun. Scatter brains with milkshake running through your veins. Go, 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 go. Limited sleep deprivation. Dun, dun. Dankest memes and vapor wave. Bum, bum. Ah, crap. Dun, 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 dun. Dun 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 dun. I was just changing the title to make sure nobody. No Spanish speakers got in the stream because then they'll bother me to death, so I speak Spanish instead of English. At least that's what happened last stream. Bum bum. I guess we need some vapor wave. Bum bum bum. I am forever. That shit is my jam. Oh, so I'm bad. I'm s checking on the stream because it usually, like, at the beginning of each stream, it, like, not everything's, like, set up properly. Like, not everything. Something might be wrong since I haven't, like, you know, since it's just started, I might have forgotten to set up something while not streaming, like before streaming. I'm still trying to figure out how to make the chat appear somewhere on the screen. I'll check on that in well, I was gonna say it in a second, but I'm really not going to check it in a second. I'm s later. Fuck. Ah.
it's really just the part. Like, if I get past that point, I'll most likely make a good score. And when I mean past that part, actually, I need to practice this because I haven't practiced this in so long, and I don't know what comes. I don't remember. I completely forgot the muscle memory on after that part, that mini times four mini that I just died in. So I need to practice that. Pumped up, kicks you better run, fast run my gun. All the other kids with their pumped up kicks, you better run faster than my bullet. All the other kids with their pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with their pumped up kicks, you better run faster than my bullet. Dun dun dun, dun 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 dun, dun dun dun. Hold up, I need to try to beat this like first try, like oldest robot. Because I don't want to die like 33% or 32 like I did like the first time I got here. Faster than my bullet. All the other kids with their pumped up kicks, you better run, outrun my gun. Okay, good. Their kids with their pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with their pumped up better run, outrun my gun. All the other kids with their pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. Dun dun dun, dun 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 dun, dun 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 dun. Dun, 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 dun. I hate that dash verb. I really hate it. I've never really died there, but I still hate it. Okay, that part's important. That's where I die. This is my record, honestly. Faster than my bullet. Dun 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 dun, faster than my bullet. Dun 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 dun. I'm gonna try to beat this in practice for the first time because I've never really beaten it in practice. Because there's this 1%, like this one right here, 77%, that just messes me up so bad because it's just too fast and I don't know. I don't know if it's because I am a 60 hertz player or what, but it's still dumb. It's too much for me.
Or at least last time I checked, it was too much for me. And that's a little, that's some, quite the timing right there. Wait, do I have to time it so I, like, land on the flat part instead of what I've been doing that I land on the rampart, or do I hold? Yeah, I hold, okay. And what the fuck is that? Like, oh, that's what it is. Okay. I just jumped again after I hit the orb in, like, this platform. Because I thought I was jumping in the air or something. Alright. I need to get over this part, honestly. Because if I get here, which is very probable, I mean, this part is not, like, the parts before are not really that hard. It's just this part has quite some stuff that does, I just don't like. Doom. The other kids, when they're pumped up kicks, you better run, outrun my gun. Okay. Kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with their pumped up kicks, you better run. Yeah, that part is just better to grab the key. Hold on, I can just hold right here, right? Yep. That does it. Okay, so I just jumped there. Wow, you can get over that part by not hitting a single orb. But anyways, if I get used to doing it that way, I will not do well when I actually get there, will I? Yeah, I just wanted to place that there. I need to... Haha, garasu. Okay, can I... Okay, thank you. This part is weird as fuck. Hold up. So it's... You tap as soon as you enter, then you tap that orb. Hold on. Okay, yeah, you do. Okay. I need to get used to this part, like this entrance. Okay, so it's... Hold up. You hit it as soon as you enter. Faster than my bullet. All the other kids with their pumped up kicks, you better run, fast run my gun. All the other kids with their pumped up kicks, you better run, faster than... Why am I not hitting the orb? I literally am clicking. It's just this... This entrance to this... Like, this UFO overall has always been just so fucking weird to me. It's just so... Such weird gameplay, honestly. Okay, so this part, do I not click when I go into that gravity portal? Yeah, I don't. Okay, great. I do not want to get used to doing it with the key, because I'm not, honestly, when I get to this part. Again, another ore that I click, but it doesn't like do anything. Okay. All right, this part's not too weird. That's my main problem with this level. Like, some parts are so damn weird. All right, this is the part I've never gotten past. Wow, it just seems so easy to me now. Well, not easy. I mean, it's not easy. It's just so much simpler than I saw it before. Okay, hold up. Okay, I see. Alright, that checkpoint's in a good place. Alright, it's not that bad anymore. Can I just not tap? Oh, well, no. Alright, I can't. So, that's... Doom. Faster than my bullet. God damn it. Bullet. Do 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 do
See that lag spike when I spawn, though? That's interesting. Such a lag spike when they spawn. Okay. Not that hard, okay. Another thing I have to learn is the boss fight, because I have no idea how to beat that boss fight. Oh, the 9 circles and the lag spikes when they spawn. I've always hated 9 circles type levels. I'm just so bad at them, honestly. Kids, when they're pumped up, kicks, you better run, run my gun. All the other kids, with their pumped up, run, better run, outrun my bullet. If you ask what I'm doing, this is what I do when I cannot get over a wave, because it's like either too laggy or just I can't get over it for whatever reason. That is what I do. I die until I place a checkpoint that help that just lets me get over it. The thing with this level is that apparently when I die in practice mode, it just lag spikes and rockets me into the next obstacle. As you can see with this wave. So this is a problem. Okay, hold on. So this is like this, and it's not that complicated, come on. It's not that hard, it's just... Okay, hold up, let me try something. It worked to a point. Oh wow, 300 and something attempts. I haven't taken that long to beat a level in practice mode ever since my first ever practice on Clubstep when a friend dared me to beat it on practice back when I couldn't complete Stereo Madness. I see. You see those lag spikes. This is just ridiculous, honestly. I'm just gonna make a trail out of spawn points. Because I lag spike whenever I respawn. Alright, now I... It's too fast. Like, I honestly, like, that's not even how fast the level goes. That's the level goes much slower. Stupid, because I'm dying, so I might even get to fucking 400 attempts because of these lag spikes that the game just likes to do on me, honestly. What the fuck is this timing? Okay, so this is like jump. Jump and don't tap the other one. Hold on. It's weird as fuck. In the end, how is this? What? Hold on. This is weird. Like, this level is the weirdest I have ever seen. Because there's some fucking... weird ass parts like this one that I just don't get at all. What if I just don't hit that orb? Hold up. Yeah, okay. It's better not to hit it. But what if I do? Because I probably will when I'm that nervous. Like, because if I ever get here, I'm going to be nervous as fuck. You better trust in that. You better trust me in that. Because I get very fucking easily nervous with this sort of thing. Okay, I think I get it now. I think I kind of get how the level goes. Since in geometry, there's this weird-ass setting where... Well, it's not a setting, it's just a feature of the game itself. Wait, what the fuck?
Okay. Well, back to lag spiking we go. No, fuck, I just erased a bunch of them. Why the fuck am I dying now? Okay, this is a good checkpoint, because if I lag spike, nothing will happen. I'm not even really lag spiking there. Why can I not? Thank you. Or not. Okay, no. What the fuck is this? Can I, do I just focus on the wave? Will the wave just make it all better? Okay, so I have to go up here. Hold up. So it's up here. And then, yeah, just let myself go down. What the f- I hate the lag spikes! It's impossible for me to do this when it's lag spiking so damn bad. Okay. Fuck this game. What are these lag spikes? Why do I just teleport to the next obstacle then? Oh my God. Do I look like a hero? Oh my God. What? I had gotten past it. Hate this level so damn much. Not the level, the game. How do I get a refund for something I have for over 500 hours on? I'm holding click. Why is this going downwards? Okay. Okay, fuck this. You know what? I'm done. What are these lag spikes? It's impossible to play. I just can't. I see why I fucking quit this g level now, because it's bullshit. Hold up. Okay, so. Okay, so I have to make sure. It's better if I just look at the wave. I was trying to do that by looking at the ball, but it's not really working for me. Yeah, he's coming away. Do you know the way? 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 My way. Do you know the way? 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 Can I just get past this spike? Honestly, fuck lag spikes. Okay. God damn it, honestly. Faster than my bullet. All the other kids with their pumped up kicks. Run, better run, outrun my gun. All the other kids with their pumped up kicks, you better run. Okay. Vamos a por insultar, super tu link para afuera. Soy este canal. Ah, Ángel murió. Pasó ni idea. Voy a jugar tu nivel cuando pueda pasar de esta cosa, en serio. Por favor, mira cuántos intentos llevo por los malditos lagazos que me dan.
Ya, yeah, he's coming away, ya, yeah, wey. No seas pendejo, ya. No seas pendejo, ya, wey. Ya, ya, wey, pues. No seas pendejo, ya. ¿Cómo reporto a un nivel, por favor? ¿Cómo reporto un nivel? ¿Cómo reporto un nivel? How do I report a level? A level. Reto guitar 3, uff. Se mamó. Pues como yo quiero views, vamos a cambiar. Y ahora solo hay gente. Y ahora hay gente que habla español. Vamos a cambiar el título a español en vez de English. Porque yo quiero las views. Si las views son en español, pues denme views en español. XD, XD. Literalmente lo acabo de cambiar el título. Bueno, lo voy a dejar así, ya da igual. El reto pasado. ¿Qué? Coño. Coño. Tú. Tú. Bueno. Qué rabia me dio lo de Butilla, en serio. No, se me da muy mal el floating ball, ¿eh? ¿Y cómo se supone que esto es UFO? Reportado por clickbait. Pero te di tu like de igual manera. Ahora tan tan tan. Tan tan. No malice. Tan tan tan. The scatter. Turun, 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 turun. Cansancio. XD, o no. No, no, activo el auditel. Que no soy pobre, XD, XD, que no. Tan tan. Tarán, tarán, tarán. Tan tan. A ver. I don't even know why. Tararán, tararán, tararán. Mira, ¿sabes qué? Español, en vez de level request, Butiti 2.
porque ya nadie está, no hay nadie que pase IDs y tal. Así que, pues butiti. Running through your veins. Sleep deprivation. Tan tan. Dankest memes en VaporWave XD. Y me muero en el 13%. ¿Por qué? Hola, dice tequila. Tequila no, el tequila es malo, niños. Pues nada, voy a jugar tu ID. Ya que eres el único que ha pasado un ID. Drop 2. Es killbot, un segundo. Ahí está. Drop 2. Vamos a ver qué se cuenta tu nivel. Ay, Dios mío. Ese timing. Ese. Y si mejor lo hago en práctica. En práctica, ya está. Madre mía, no, esto no me lo iba a pasar nunca, ¿eh? Que no soy aquí yo guitar. Esto no es un guitar prueba. Ni un reto guitar. Ahí está, le di bien. Sabía que era así. Tal. Entonces, ¿qué se hace aquí? No entiendo. Ya, a ver, espera. Deja, intentar algo. No. Los bugs. Es un cubo y un wave. No, ahí son dos cubos. Yo no veo ningún wave. O se ha bugueado. Ah, se ha bugueado ya. Ah, ya veo ahí los dos portales con razones que no podía pasar. Ya ves. Ya decía yo, pero ¿esto qué es? Este nivel... Un Silent XD... Un Silent algo. Bueno, tampoco te voy a decir que voy a pasar de aquí fácilmente. Mucho más fácil porque sea un Wave. Sino te estoy diciendo que ya entiendo por qué no podía pasar antes. Ya, a ver, esto simplemente te concentras en el UFO y ya pasa la araña, ¿no? Bueno, claro, cuando pase del UFO. ¿Y ahora por qué se me está complicando tanto pasar del UFO, tú? ¿Y si me concentro en la araña? Tarara, tan 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 coño. Suracom. Paso por aquí. Paso por aquí. Ahora para abajo. Para abajo, dije. Pon un checkpoint abajo, a ver. Y lo pone arriba, en serio. Ahí está. Only other kids.
Kids with their bum top. Coño. Ya te voy diciendo que aunque... Si es que no te has dado cuenta que se me dan horrible las duales, amigo. En serio. Pero a ver. No entiendo, tú. Porque de verdad que hago... Que le doy a los dash orbs, pero igual muero. No, sorry, no puedo. De verdad que se me dan horrible los duales. Ay, Dios mío. Me he molestado, con que no pasaba todo el rato. This is for my slime. Scatterbrains with milkshake running through your veins. As a vaporwave. 5 AM forever, that shit is my jam. Bueno, muero en el pinchito este. Qué asco. Is where my slime boys out there. There's an anomalies. Oh no, es un sonido de foul de cuando te tomas un de una bebida en cierta bebida en Roblox XD. Sonido por defecto. ¿En serio? ¿En serio acabo de morir ahí? A ver, soy tonto. Tengo que conseguir un buen, buen intento y ya. ¡Ya, boludo! ¡Ya! Estoy molestando.
Bueno, a ver, la miniatura no creo que ayude, ¿sabes? Vamos a, porque ahora que me recuerdo, la miniatura es una screenshot de Roblox. Vale, pues esta imagen está chévere. Oscar Butiti. Vale, ahora me voy a mi canal de YouTube para ver, asegurarme de que se haya cambiado la miniatura. Se ha puesto bien la miniatura porque yo no la veo, ¿eh? ¿La ven ustedes? Yo no la veo. Por cierto, la miniatura esa de la serpiente con un pastel de cabeza realmente está ahí en Google. No sé ni quién la habrá hecho, ni por qué. Your veins. Que streams en Vaporwave 5 a.m. forever, that shit is my jam. Turun, coño, me duele el brazo. Joder, que me duele. ¡No! ¡Me cago en ti, brazo! ¡Mira que te corto! No. Ah, puto madre. ¿Por qué me empieza a doler el brazo justo tú? Estoy fijándome en unas cosas, rápidamente. Ya está, sigamos. Turun. Tan, tan. Tan, tan, tan. Milkshake running through your veins. Unlimited sleep deprivation. Tan, tan. Dankest memes and vapor wave. Tan, tan, tan. 5 a.m. forever, that shit is my jam. Yo me pregunto, ¿por qué coño me ha empezado a doler el brazo de tal manera justo? ¡Pero en serio! ¡Acabo de morir en ese salto! Mira que nunca he muerto en ese salto, ¿eh? ¡Nunca! Y no es broma ni nada de eso, no es ni por exagerar. En ninguno de los 6.000 intentos que tengo en Butiti he muerto en ese salto. Madre mía, en serio. Tururum. Tan, tan. Salgo aquí rápidamente. Ya está. Haciendo unos cuantos ajustes.
Ahí está, ya se ha actualizado la miniatura. Genial, genial. Tururum. Tan 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 tan. Casi he muerto en esa nave, ¿eh? Y me ha asustado yo. Me ha asustado. Yo estaba por decir rip, ya me estaba preparando y el grito. Ok, no. Hola Gabriel 89, ¿cómo estás? Ya te saludé. Y sí, soy Guitar, tú lo sabes. ¿Ves? Es bueno tener a alguien que por fin reconoce que soy Guitar. Tan, tan. Tarán, 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 this is for my slime boys out there. Tan, tan. For reason anomalies. Tan, tan, tan. The hyperactive scatter brains with milkshake running through your veins. Go, go. Tan, tan. Unlimited sleep deprivation. Tan, tan. Then kiss me in vaporwave. Pam, pam, pam. 5 a.m. forever, that shit is my jam. Mi polla con cebolla, digo nada. Ta 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 ta. Me cago. Quitar Junior. Jaja. Jajagarasu. Ok, no. Jajagarasu XD. Sí, soy Guitar Junior. No, no, no soy Guitar Junior, soy Guitar. No, soy Guitar Alpha. Le gano a Guitar, ¿eh? Soy Guitar Alfa, papá. Yo le gano. Y ahora me tiene respeto, me tiene miedo. Uno de mis subs es Guitar. No, no. Ojalá, ¿sabes? Ya quisiera yo ser mejor que Guitar. Y si no murieran partes tontas, en vez es más fácil jugar. A ver. Para mí, teniendo más experiencia con ambos, realmente depende simplemente en lo que empieces a jugar y te acostumbres a jugar. Porque yo he jugado tanto en teléfono y en PC. Y en teléfono, depende de el teléfono que tengas, te va a ser más fácil o más difícil. O más cómodo o más incómodo. Porque, por ejemplo, si tienes uno de estos teléfonos horriblemente malos que tarda tipo 5 segundos en saltar después de que tú lo tocas, obviamente es más fácil en PC, porque en PC no hay esa variable. Pero luego está, y si tienes un buen teléfono que te reconozca si los saltos apenas tocas, pues perfecto, ¿sabes? Ahí pues puede que a PC, puede que dependiendo del monitor que tengas te sea más fácil jugar en móvil que en PC. Porque en PC todo depende de los hercios que tengas tu monitor. Porque el tema este de que te reconozca los saltos, no aplica mucho para PC, a no ser que tengas una PC del año de la castaña. Pero ya te digo que tipo demons que son obviamente posibles, pero súper difíciles, tipo Bloodbath, Bloodlust y todo esto. La mayoría, todos ellos son verificados con 144 hercios. Entonces todo depende de cuántos hercios tenga tu monitor. Tipo el mío tiene 60. Yo jugué en PC y en móvil y en los dos soy manco. Qué sad. Qué sad, güey. En realidad es simplemente, ¿sabes? Persistir, tipo técnica, ¿sabes? Practicar y practicar. Tipo, yo solía ser manquísimo. Yo era el más manco de todos mis amigos. No me podía pasar ni Stereo Madness como por 1 o 2 veces hasta que me pasé Stereo Madness.
Y cuando estés, pa me pasé este Madness, al día siguiente va con Drac. Al día siguiente de eso, al día después de eso, Polargeist. Al día siguiente, Dry Out. Día siguiente, Base After Base. Y así, excepto Can't Let Go. Can't Let Go me lo pasé hace unos cuantos meses, que vaya. Que me creé. Esta cuenta me la creé hace poco. Entonces, me fui pasando todos los niveles. Ahora mismo tengo todos los niveles de Robdo completados. Pero tal, una vez me pasé Stereo Madness, conseguí pasarme Stereo Madness, todo fue como más fácil. Y simplemente conseguir intentando ya lo logré. Tal, ¿sabes? Ya ahora estoy donde estoy ahora, que ya me he pasado 10 Demons, que soy un trillón de veces mejor que lo que era antes, que no me podía, que me tardé como 2 o 3 meses en pasarme Stereo Madness, que ya ves lo manco que era para tardarme esa cantidad de tiempo en pasarme algo. En pasarme Stereo Madness. Y pues ahora ya aquí. Pero tengo que practicar mucho. Depende de qué nivel de habilidad te quieras tener, ¿sabes? Porque. Si no te interesa mucho pasarte así, ¿sabes? Yo qué sé, Yatagarasu, Bloodlust, God Eater, los tipos de los demons estos súper chungos. A ver. Para pasarte un demon. A mí me tomó 100 horas pasarme Clapster. Para mí eso no es mucho, la verdad. 100 horas no es tanto. Así que para pasarte por lo menos un demon, tipo los tres primeros demons, 200 horas te bastan, yo creo. ¿Sabes? Aunque suene como bastante, no es tanto al final. Yo ahora mismo voy como 500 horas en Geometry Dash, voy 10 demons. He hecho un 43% aquí, pero esto ya fue hace unos cuantos meses, ya hace bastante que me había rendido con Butiti. Pero ahora ya estoy aquí de vuelta, tratando de pasármelo otra vez. Y pues nada. Y lo que he decidido es que este demon me lo voy a hacer lo mismo que tuve que hacer con Stereo Madness. Aunque pase un año, me lo voy a pasar. Ya voy 6.000 intentos, no me importa si me toma 100.000, pero me lo voy a pasar. Y ahora acabo de morir en esa wave. No, no. ¿Juegas algún juego más que Geometry Dash? Sí, de hecho, en varios directos de juegos random he jugado otras cosas. Si cuentas .io, haber jugado como 3 en los directos de juegos random, he jugado Roblox, he jugado Fortnite. También tengo Call of Duty, CSGO, Left 4 Dead, entre otros que no recuerdo ahora mismo. Y el punto es que pocos juegos no tengo. Tengo Overwatch, ahora que me lo recuerdo, ¿sabes? De que existe. Planeo comprarme el Black Ops 4, porque jugué la beta abierta y está bastante bien. Normalmente yo no soy mucho del Call of Duty. Jo, como acabo de sobrevivir a eso. Por cierto, Gabriel, ¿qué te parece el nuevo setting? O sea, la nueva cosa de mis directos, que ahora puedes ver los clics que doy abajo a la derecha. Que me ha costado ponerlo. ¿Qué tal te parece? Dime tu opinión. Y más vale que sea buena, porque si no te meto. Digo, nada. Nada, tú di tu opinión sincera. Coño. Si traigo un amigo y se suscribe, ¿me haces mod? Pues, ¿por qué no? Venga, yo quiero subs. Subs, 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 subs por todas partes. Que me lluevan los subs. No, que no. Tengo que practicar. Tal. 77 suscriptores. Me gusta. Pues, vale, pues bien. Mejor. Entonces la dejo. A ver, a mí honestamente me mola mucho esta opción de los clics. No sé por qué siempre cuando veo Geometry Dash y todo esto, me encanta que la gente tenga esto de los clics, que se vea. Me parece genial. Ya luego buscaré cómo hacer que se vea la caja de comentarios. Tan tan. Nanomalis. Hyperactive scatter brings with milkshake running through your veins. Vaporwave.
I am forever, that shit is my jam. No, what the fuck. Le he dado bien ese orbe, ¿por qué? Me has prendido. No, Salox, para que tengas una idea, he vuelto con Butiti. Ahora es mi demon otra vez, en caso de que estés preguntándote y imaginándote cosas extrañas. Nine boys out there. I guess means a vaporwave. And forever, that shit is my jam. ¿En serio? Te jode 62%, ¿qué me importa? Te vas a la mierda si crees que... Es más, te bloqueo si practicas Butiti, ¿sabes? Y no estoy de broma, me llaman. Yo alto. Hola. Si me hago un nuevo porcentaje, voy a volver así con todo a Butiti, ¿eh? Que ya de por sí estoy volviendo a Butiti. Después de mucho tiempo. Tan, tan, tan. Forever that shit is my jam. Tan, tan. Tan, 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 tan. Bueno, por favor que no empiece a morir al 24%, porque de verdad que de los 6.000 intentos que tengo en Butiti, fácil unos 1.000 son en ese en 24%, en esa rueda, porque no entendía cómo se hacía. Hasta que ya entendí. Ahí está. The scatter brings with milkshake running through your veins.
dun 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 dun. ¿En serio? ¿Qué forma más tonta de morir, eh? Tararán, tararán. Me dicen anomalies. Check running through your veins. Limited sleep deprivation. Monkey smells and vapor wave. Menos mal que pasé, ¿eh? A ver si paso de aquí del mini por 4. No, qué sad. 22%. Hola, vengo de parte de Gabriel89. Pues suscríbase. Ah, se suscribió. Pues a la Gabriel89 mod. Porque cumplió con su promesa. Se lo ha mandado ahí un 22%. Nada, que si de verdad que me entero que de verdad has intentado Butiti. Sin que yo te haya dicho que puedes, porque así funciona nuestro sistema de Geometry Dash entre tres amigos, nosotros que somos que jugamos Geometry Dash, de verdad que lo bloqueo. Me da igual. Tan 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 tan. This is for my slime boys out there. Tan tan furries and anomalies. Tan tan tan. The scatter brains with milkshake running through your veins. Unlimited sleep deprivation. Tan tan. Then kiss me in vaporwave. Tan tan tan. 5 AM forever, that shit is my jam. Bueno, muero en el trosich. Me tengo que ir, ya dejé mi like también, chao. Bueno, chao. Bueno, a ver si dejara de tontear aquí con el mouse que lo estoy moviendo de izquierda a derecha. Por el meme. Tan tan. Vaya. Andarán, tan 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 tan. The hyperactive scatter brains with milkshake running through your veins. Me borras, Karek, la pata XD. Ya está. Go. Unlimited sleep deprivation. Then kiss memes and vaporwave. Pam, pam, pam. 5 AM forever, that shit is my jam. Turum, turum. A ver. Hola, ya casi tienes 80 subs. ¿Por qué no pones la música? Está puesta. ¿No la escuchan? Quítate, Butiti. Sí, no se escucha. ¿Por qué? Está... Tengo que encontrar una forma de que se oiga. A ver.
Hola. ¡Plata o plomo! Ok. Te voy a bajar el volumen porque me ha reventado los oídos. No se escucha. Vamos a ver qué puedo hacer para arreglar. A ver, de por sí le puedo directamente subirle el volumen. Y. Pero. A la cuesta subir el volumen. Ahí se escucha. Es que se escucha bajísimo y aquí me revienta los oídos, ¿eh? Propiedades. Añadir. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué? ¿Qué si quiere? ¿Qué si qué? ¿Qué? Ok. Vale. 2% más. A ver, te voy a mutear porque si no me distraigo con la música. Y también tengo aquí el directo. Si solo pudieras jugar tu vida, toda tu vida, un juego, ¿cuál elegirías? Geometry Dash XD, XD, XD. Con lo mucho que se actualiza, XD. Bueno, aquí me estoy rompiendo los oídos. Venga, ¿sabes qué? Ahora, pues me quito aquí los audífonos y le pongo todo el volumen al máximo del todo. Para que no me reviente los oídos. Aquí, ¿dónde está Geometry Dash? Al máximo. Ahora quiero ver que no se escuche más fuerte que mi voz. No, se escucha bien, ¿eh? Se escucha normal. Y eso que aquí me tengo que quitar los audífonos para que no me quede sordo. Ahora pues lo juego así y ya está. Están spameando por Discord. DS. Ah, pues ok. Ah, por favor, el 2%. Estoy aquí encontrando una posición buena para el micrófono. Ahí se ve, ahí está. Mi cabeza hacia un lado y me quedo sordo de ese oído, ¿eh? Pues aquí Gabriel pregunta. Espera, déjame desmutear los aros para ver qué quiere. ¿Qué? Ok. Bueno, ahora te voy a mutear. ¿Por qué? ¿Me distraes? Nel, qué mal, te muteo igual hasta que te decidas mutear otra vez porque me spameas por un nuevo porcentaje. Ese 13%.
hermana. No, ¿cuál si no tengo hermana, a mí, tu abuela y tus y sus sopas? What the fuck? Qué verga. Se están peleando por quién le gusta más el caldito de pollo, ¿no? En serio, acabo de morir ahí. Escribir tanto cansa. Las galletas de expert. Qué verga. Sí, el verdadero significado de etc. O etcétera. Como dicen los youtubers. A ver. Porque no quiero porque no te quiero silenciar, te voy a ignorar y ya, perro. Mira, pues no le digas perro, no le digas guau guau. Pero, ¿en serio? ¿Cuándo vas a hacer juegos randoms, güey? Me tengo que ir, mi batería se acaba, chao. No, no te vayas. Y por cierto, hablando del juego random, he hecho uno hoy. Este es un directo simplemente de Butiti, ¿por qué? Porque me he puesto las pilas con Butiti. Me he puesto mis Duracell, pues, porque son las mejores baterías del mercado. Y Sharox manda uno. Y la pues esa chancada a la mesa. Verga, pensé que me tenías muteado. Y la pues, pero ¿de dónde salió eso? Nada, salió de mi lobby. Y la pues. Ya pues. Tú también has muerto, ¿verdad? Espérate. ¿Habla? Tu hermana en tanque. Mira pues. Nada, que estaba viendo. Nada, que sí o sí te voy a tener que. No te voy a escuchar mientras juego Butiti para. Porque si no, no se escucha en el directo y. Y te, a ti te escucho muy bajo aunque te suba el volumen al máximo, sí. Sí, porque me tengo que bajar los audífonos para que no me quede sordo, porque literalmente lo escucho aunque no tenga los audífonos puestos, algo tipo, ¿sabes? No sé, no, 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 no.
Asco de vida. Es que, a ver, al inicio del directo estaba haciendo buenos porcentajes y he llegado dos veces a básica, casi la entrada del robot. Por favor, ¿qué me está pasando? Vuelve a mí, proeza. En serio, es que me... Eso es lo que me molesta, las veces que muero de la manera más estúpida posible. En serio, what the fuck? Madre mía, ¿qué acabo de hacer? Bueno, vamos a ignorar lo que acaba de pasar, que básicamente dándole, cuando le di a play, un botiti me mandó al inicio del directo de alguna manera y me lo puso en full screen. No pregunten cómo, porque yo ni, no tengo ni la menor idea. Y ahora preguntan cómo. Dios mío, ¿por qué ahora? Las drogas, niños, no tomen drogas, pero en mi caso están bien las drogas, me gustan, son perfectas. Digo, YouTube Family. Inserte frases family friendly aquí. Frase family friendly genérica número uno. Frase genérica family friendly número 2. Frase genérica family friendly número 3 y 4. Frase genérica family friendly número 1.
A ver, me están spameando. ¿Torsichi? ¿Qué pasó con Torsichi? ¡Torsichi, hijo de perra! Ok. Pues nada, a mutearte de nuevo quise. ¿En serio qué? ¿Acaso estás viendo el directo? He vuelto a guitar, pues hola Gabriel. Nel 26, eso es lo que ha pasado. La que básicamente se bugueó y pues me pasé por un montón de los orbes. Mira, pues. Bueno, pues a mudarte otra vez. Es que si me tardo un segundo en sacarme, me tardo un segundo de más en sacarme los audífonos, ya me quedo sordo, ¿sabes? Voy a ser un youtuber sordo que juega Geometry Dash sin música porque está sordo. Me estoy arreglando aquí el pelo porque a veces me molesta un poquillo. ¿De qué me perdí de su amor de seguro? Nel, de lo que te perdiste fue un 26% bien me emperra. Y también de su amor, pero en temas de directo, el 26%. De ganas de partir el teclado por haber hecho fail tan manco. Fijo más lo del click en el gameplay. yo en un directo de Geometry Dash que tiene esta opción XD. Es que no sé por qué me encanta, si me excita, me la jalo pensando en esto. Me gusta bastante la opción, sí.
ver si aprenderá a rascarme mientras juego. XD. Ya me pica la oreja. ¿Cómo olvidar cuando me pasé un insane en un intento en el que me rasqué la oreja? Oreja power. Entro your veins. Let's be preparation. Hola, saludos. Pues hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Deja tu like. Bueno, a ver. Salud Gamer, ese deja tu like y palabra no family friendly te lo está ocultando. Hala, pues ya se ha borrado automáticamente. Por una razón. Porque las palabras family friendly en este canal no van. Soda, Coca-Cola o Pepsi, la que prefieras. E incluso Fanta también. Más Sprite en una esquina. Se corte el pelo. ¿Juegas Free Fire? ¿Juegas el Minecraft? Inca-Cola. Inca-Cola se mamó. Like si Inca-Cola es tu bebida favorita. Like si apuñalas a todo el que veas a todo el que veas no tomando una Inca-Cola. ¿Quién? No es verdad. Digo, no, solo yo. Ah, no, espera. Que es ilegal. Ah, ignoren eso, no, ignoren. No he dicho nada, no he dicho nada. ¿Que lo ignores? Sí. No, ignóralo. No he dicho nada. Era una broma. No hago nada de eso, eso no es family friend, no. Ignóralo. Me ha llegado una notificación, la cual quiero fijarme. Ala, pues me he suicidado para fijarme. Espera, ¿qué? Espérese. Que necesito chequear algo. Se mamó Cepillín. Sebastián se quedó sin novia. Semáforo. Bueno, el semáforo lo he añadido yo. Estoy iniciando sesión aquí en Mantenernos Alert. Estoy aquí iniciando sesión en battle.net rápidamente para fijarme una cosa muy importante, chicos. A ver. Iniciando sesión. Apresura pez, inicia sesión. Luego trailer, pero yo quiero jugar. No, es que uno de los vatos a los que estoy escrito se ha hecho un... Está ahora mismo en directo, que dice básicamente que va a jugar Blackout, el Battle Royale del Call of Duty. Pero parece que la beta abierta del Battle Royale será... O sea, la beta abierta, así como tu hermana... como tu...
puerta de trasera para que pase el perro. Me inicia el sábado y domingo, ¿sabes? O sea que cuando, en cuanto pueda, van a tener un directo de eso, porque tengo ganas de probarlo. Se ve en ricolino. ¿Tienes una PC de la NASA? No. Más bien, si hubieras estado más temprano en el directo, hubieras visto los lagazos que me mete la PC en cuando hago una práctica de Butiti. Que por los lagazos, en otras palabras, no me pasé más de 100 intentos en una mini wave que cuando no estoy en directo me la paso en a lo mucho 10 intentos. No, nunca acabé la práctica. Me cansé de los lagazos porque era imposible hacer una práctica con tantos lagazos. Me acabo de acordar que eso existía, esa parte del inicio, what? Bien gay, no sé por qué he dicho bien gay. Porque Shalox es gang. No, no. Tan, 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 tan. Porque me acabo de acordar del juego de Moqueco Castle. Moqueco. Solo tiene 1050 Ti. Te voy a decir algo, pero no me quites el mod, ok, dilo. A no ser que no sea family friendly, si no es family friendly no lo digas. El logo está un poco feo, sin ofender. ¿Cuál logo? ¿A qué te refieres con logo? O sea, la miniatura del video. Escuchando notificaciones del móvil, pero no puedo fijarme. Del canal de Rusia España, ¿qué? Sí, el logo este lo tengo por ahí desde muchísimo tiempo, tipo a ver, 2-3 años, eso, la foto de perfil y todo esto y el banner me los hizo un amigo hace muchísimo. Y me da paja hacerme otro. Cuando mi nombre era Expert Gamer me hice uno, pero al final ahora mismo me está dando flojerilla. Ya me haré uno nuevo, que no va a ser para ni cerca ser así de tener calidad, así tanta calidad de Photoshop como este, pero a ver, algo es algo, porque esto no me gusta bien. ¿En serio? Acabo de morir ahí. Canal, no seas pendejo, soy bien activo. Me encanta lo de Rusia España, qué verga, güey. Sí, pues eres bien activo, Nigeret.
No como otros jotos como Alvarado, que ese sí se aparece cada un milenio, que ahí el mundo explota si se entra a este directo. Conmigo sí se fractura si hago un directo. Si hago un directo. Pero con Alvarado, si se entra un directo, es que el mundo explota, ¿sabes? Morimos todos. Porque ese M es porque estaba rascándome el pie mientras jugaba. Qué asco me da cuando muero ahí, qué asco. Ahora vengo, pues vale, pues ahora vienes. Dios mío. Ya, ahora sí, ya. Estaba hablando porque estaba haciendo algo. Y por cierto, Nierad, aunque sé que no has vuelto todavía, pues bueno, si no has vuelto todavía no lo voy a decir. Ahora que lo pienso, soy tonto, ¿sabes? Problem, problem, this is for my slime boys out there. Furries and anomalies. Los boys de slime. Los boys de slime, los bloques de slime del Minecraft, los pistones con el... No, no. Espérame. Bueno, voy a tener que ir acabando el directo dentro de un rato. Todavía no, pero dentro de un rato. No va a durar mucho más el directo. Pues tengo que hacer algo que va a tardar bastante y no voy a dejar aquí el directo sin nada, ¿sabes? Tipo una pantalla de pausa del Geometry Dash por una hora o algo así, que es lo que normalmente me tardo haciendo esto. Y algo ha pasado aquí. Se ha ido Salux Gamer, que sado. Cómo me gustaría ver mis intentos en Butiti, pero no sé. No, no. Eso no es family friendly. Eso no lo puedo decir. Eso.
ese del Torchichi o Torchichi o lo que sea que al final sea su nombre de ese vato. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me encanta cómo se escucha tú. Pues nada, voy a ir acabando el directo aquí y espero que les haya gustado. Madre, ¿cuánto tiempo he estado con el Butite? No lo sé, pero poco no ha sido. Ha sido por lo menos 1 hora y 43 minutos. ¿Eh? Así que nada, el máximo de este directo de espectadores ha sido 4, ¿eh? Qué sad. Ya no soy famoso, ya no soy el Rubius. Estoy aquí tratando de ver. Estamos en 2, a ver, es la mitad de lo máximo. Qué sad, pero nada. Y acaba de subir a 3. Justo cuando voy a terminar el directo. A ver, vamos a echar unos 2 intentos más. Y pues, cuando te mata una sierra con cara, sé que sad. Por cierto, Jared, ahora que ya has vuelto, ¿te quiero decir una cosa? El clickbait que te fuiste a ver en el anterior directo, ¿era un clickbait de 10 horas o porque nunca volviste? Porque me siento traicionado. XD. Vamos a usar este intento y el siguiente será, bueno, este de aquí ya será el último por este directo y puede ser que por hoy. Ignora ese intento. Pero luego quiero acabar el directo con un intento del 0%, ¿sabes? Magoy. Pues nada, ¿qué me querías decir, Lumi? Bueno, un saludo a Gabriel89. Que el anterior clickbait que te fuiste a ver fue un clickbait de 500 horas, ¿o qué? ¿Por qué aparece Roblox? ¿Dónde aparece Roblox? ¿Dónde aparece Roblox, niño? No sea mentiroso. Pues nada, que lo que te quería decir es que la anterior vez que te fuiste en... dijiste, me voy a ver clickbait, ahora vuelvo. Pues ese clickbait de 5.000 horas. De 500, ¿qué? ¿Cómo que de 500? ¿Cómo que de 500, niño? Yo no entender. Por cierto, no. Por cierto, la miniatura más robada de Butiti. Nada. Aquí lo voy a dejar ya que tengo que ir a hacer lo que les dije. Puede ser muy poco probable que haga otro directo hoy, pero nada, de todo puede pasar. Así que, chao.